Hola, hoy hablaremos del capítulo 72, temporada 2 de Hercai. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Miran. Él está sentado al lado de Azize en la sala de estar, cerca a la entrada. Miran le dice: si no me hubieras ocultado tantas cosas, no te pediría esta explicación. Dime todo lo que pasó en ese entonces. Cuéntame lo que mi tío le hizo a mi tía. Azize le dice: no tengo cómo saber lo que ocurrió a puerta cerrada entre esposos. Sultana solo quiere confundirte. Miran le dice: entonces la amenazaste porque me contó cosas del pasado, ¿no? Azize dice: tu tía exagera. Si eso fuera verdad, lo hubiera contado mucho antes. La que me preocupa ahora es Elif. Después del accidente estuvo viendo cosas, fantasmas, pesadillas espantosas. Antes era igual. Miran dice: recuerdo todo eso, pero ahora has hecho tantas cosas que ahora sospecho de todo. Me ocultaste tantas verdades que ahora no puedo ignorar que sea verdad lo que Elif dijo. Azize mira fijamente a Miran y le dice: te fuiste esta mañana y regresaste con la cabeza revuelta. Dime qué fue lo que hice esta vez. Miran le dice: Reyyan está segura que tú tuviste que ver con que balearan mi auto y el hombre que trajo Hazar Sadoglu trabaja para ti. Por eso cambió su versión al verte. Azize enojada le dice: tú fuiste testigo de todo, viste todo con tus propios ojos. Está bien, sé que una vez intenté separarte de Reyyan, pero ahora por ese error siempre vas a sospechar de mí. Miran se queda callado y Azize dice: Hazar Sadoglu le mintió a su hija mirándola a los ojos. Él te quiere arrebatar a tu esposa. Tu sangre corre por sus venas. Tú le salvaste la vida y él te quiere robar la tuya al lado de Reyyan. Es un descarado. Miran grita: basta, ya es suficiente. Azize le dice: me preocupa Elif, no puede seguir aquí. Estoy pensando en enviarla a Londres a estudiar. Miran dice: ella no quiere ir allá. Azize dice: si tú me garantizas que no ocurrirán más incidentes aquí, entonces se quedará. Miran le dice: no se irá, no se diga más. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Firat saliendo de la mansión Aslanbey. Miran sale atrás de él y le pregunta a dónde va. Firat le dice: solo a caminar y pensar. Miran le dice: bien, entonces caminemos juntos. Extraño conversar con mi hermano. Firat le sonríe y ambos se van. Nos vamos a la mansión Sadoglu. Vemos a Hazar en su habitación. Zehra está parada a su lado. El teléfono de Hazar empieza a sonar. Él está a punto de contestar, pero Zehra lo toma y contesta. Es una llamada de Esma. Esma dice: Hazar, ¿recibiste la carta que te envié? Zehra dice: muchas gracias, él todavía no se recupera del todo, pero le daré tus saludos. Esma dice: ¿todavía no le dices nada? Zehra no responde y Esma le dice: tienes que decirle la verdad a Hazar. Esta carta protegerá tu vida, la vida de Hazar, la de tus hijos, también la mía y la de mi hijo. Sálvanos de esta miseria. Zehra sale de la habitación con el teléfono y muy enojada dice: ¿por qué llamas, Esma? Esma le pregunta por qué aún no hizo nada. Zehra le dice: no hice nada porque no confío en ti. Siempre has servido a Azize. Me diste una carta que fue escrita hace 27 años y ¿quieres que crea que es real? ¿Cómo estoy segura de que esta no es otra trampa de Azize? Esma le dice: yo no hago trampas. Zehra le dice: no dijiste la verdad durante 27 años. Te convertiste en un instrumento al quedarte callada. Esma le dice: es cierto, cometí un error, pero ahora es momento de terminar con esto. Zehra le dice: no lo haré hasta tener pruebas, tan solo con tu palabra y la carta no es suficiente para mí. Esma le dice: no siempre tendrás el teléfono de Hazar, él lo tomará en algún momento, empezará a caminar y si no se lo dices tú, se lo diré yo. Y cuando yo se lo cuente, le diré que tú lo sabías y te lo callaste. Esma corta la llamada y Zehra queda algo nerviosa y entra a la habitación de Hazar. Zehra entra a la habitación y Hazar le pregunta: ¿quién me llamó? Zehra le dice: es un amigo de tu padre, me dio su nombre pero no lo recuerdo. Él estaba preocupado ya que no podía comunicarse con tu padre. Él dejó buenos deseos para ti, que te mejores. Hazar le dice: no entiendo por qué te pusiste tan pálida. Sé que desde ayer estás rara. Dime qué pasa. Zehra no sabe qué decir y en ese momento Reyyan entra a la habitación. Hazar la mira y le dice: hija, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías ido y no regresarías en algunos días. ¿Pasó algo? ¿Miran te encontró y te hizo algo? Reyyan le dice que no. Solo que me sentí algo sola, te extrañaba y por eso vine antes, pero no te preocupes por mí. Hazar le dice, ustedes mis hijas son lo único en lo que pienso. Reyyan se arrodilla ante Hazar y le dice, sé que no quieres hablar de esto, pero ¿puedes decirme más cosas sobre el pasado? Quizá me puedes dar información sobre el anillo que hizo el señor Gabriel. Hazar le dice, hija, ya cánsate, cierra ese tema. Estoy dispuesto a vivir con esas acusaciones toda mi vida, mientras no les pase nada malo a ustedes. Reyyan dice, está bien, te prepararé una de las sopas que tanto te gustan. Reyyan sale de la habitación de Hazar y dice, seguiré investigando. Regresamos a Miran y Firat, ellos están caminando por las calles. Miran le contó todo lo que pasó con el anillo y que el señor Gabriel le dijo que ese anillo no lo hizo Hazar, sino Mehmet Aslanbey, pero ella no quiere creerlo. Firat dice, ella no soporta la verdad, debería creer frente a tanta evidencia. Miran dice, en parte tiene razón. Su padre nunca le había mentido antes, al menos eso es lo que ella piensa. Firat le dice, has pagado el precio por todo, saltaste de ese puente por ella sin pensarlo. Ella debería considerar eso. Miran dice, no hay compensación por el horrible dolor que le hice sentir. Firat pregunta, ¿qué harás ahora? El teléfono de Miran suena, es un mensaje de Reyyan. Ella le dice, tenemos que hablar ahora. Firat le pregunta a Miran, ¿qué harás? Miran se va a la mansión Sadoglu. Luego de un rato, Miran entra a la mansión Sadoglu a escondidas por la terraza y ve a Gul. Gul lo mira y le dice, tenía que mandarte un mensaje para verte. Miran sonríe, se acerca a ella y le dice, ¿tú enviaste ese mensaje? Gul le dice, tenía muchas ganas de verte. ¿Tú no me extrañaste? Miran le dice, no sabes cuánto, pero es algo tarde. Deberías estar en tu cama, hubieras llamado mañana y vendría a verte. Gul le dice, no podrías porque aquí todos te regañan y gritan. ¿Acaso les hiciste algo malo? Reyyan sube a la terraza, ve a Miran con Gul. Ella se acerca y le pregunta a Gul, ¿qué hace aquí? Miran dice, ella me extraña más que tú. Gul dice que sí, siempre pienso en Miran antes de dormir y al despertar. Es difícil vivir con este sentimiento, por eso le escribí un mensaje. Reyyan se arrodilla y le dice a Gul, ¿y si alguien te ve? Gul dice, es por eso que lo llamé a esta hora, de día no puede venir, todos le gritan aquí, nadie lo quiere, pero yo lo quiero y tú también lo quieres. Miran sonríe. Reyyan le dice a Miran, no puedes venir aquí cada vez que te dé la gana. Miran dice, ya la escuchaste, la señora Gul fue quien me llamó. Reyyan le dice, bien, ahora vete. Gul le dice a Reyyan, ustedes están casados, no deberías hablarle así a tu esposo. Gul le dice a Reyyan, Miran puede quedarse un rato más, podemos dormir juntos en mi habitación. Miran puede contarme un cuento y luego se irá sin que nadie lo vea. Reyyan dice, imposible. Gul dice, ¿acaso ya no están enamorados? Miran dice, yo la amo. Reyyan dice, Miran tiene cosas que hacer, tiene que irse. Miran dice, olvidé decírtelo Reyyan, cancelé mis planes. Gul dice, qué bien, entonces veamos las estrellas antes de irme a dormir. Reyyan dice, las estrellas no están visibles esta noche, lo dejaremos para otro día. Ve a despedirte de papá y ve a dormir, no le digas nada de Miran. Gul está triste y Miran la abraza, le da un beso y le dice, otro día vendré a verte. Gul sonríe y se va. Reyyan le dice a Miran, no puedes venir aquí como si nada hubiera pasado. Miran le dice, tú me pides que venga y vengo, me pides que me vaya y me voy, ¿qué más quieres que haga? Reyyan le dice, vete ahora. Miran le dice, está bien, como siempre estoy a tus órdenes. Él se va y Reyyan se queda viéndolo. Nos vamos a la mansión Aslanbey, vemos a Elif en su habitación. Sultana entra y Elif le dice, quisiera que seamos felices como personas normales, pero eso no pasará, ¿verdad? Vi claramente lo que mi abuela te hizo y te dijo esa noche, ¿por qué lo negaste? Sultana le dice, no tengo las fuerzas aún para detenerla, ella te crió lejos de todo esto para que tú no vieras su crueldad, aún no sabes cómo es ella, así que no me pidas que hable. Elif dice, entonces, ¿seguiremos callando las atrocidades que hace la abuela? ¿Nos callaremos? Sultana le dice que sí. Tú también debes guardar silencio, hay un tiempo y lugar para todo. Elif llora y dice, no tengo la fuerza ni el valor para cambiar todo. Sultana le dice que no sea dura consigo misma, no te preocupes por los juegos de tu abuela, ya se acabó. Elif le dice, ¿cómo que se acabó? Ya no puedo seguir guardando silencio, necesito decir todo lo que vi y escuché. Sultana le dice, tú me contaste cosas, fuiste quien empujó a Hazar, yo soy tu confidente. Si quieres hablar con alguien, habla conmigo. Elif le dice, solo quiero dormir y olvidarlo todo. Mi abuela hizo cosas horribles y necesito olvidarlas. En ese momento, el teléfono de Elif suena. Sultana mira el teléfono y es una llamada de Azat. Elif rápidamente esconde su teléfono y Sultana le dice, ¿por qué no respondes? Es curioso que te llamen a esta hora. Elif le dice, no contestaré, es una amiga mía de Kars. Sultana le dice, no soy tu madre, pero puedes confiar en mí, puedes contarme tus cosas, ahora dime, ¿era Azat, verdad? Elif no responde. Sultana le dice, no te voy a juzgar así como lo hace tu abuela, estoy enojada con Azat por lo que le hizo a mi hija, pero sé que no es su culpa, tu prima Gonul cometió errores, Azat es la única buena cara de los Sadoglu. Si tu corazón te habla, no lo ignores, quizás su amor podría acabar con la guerra entre las dos familias. Siempre fuiste la nieta consentida de Azize, por eso si te casas con él, ellos no nos tocarán y tu abuela no los tocará a ellos. Elif dice, no creo que eso sea posible. Sultana le dice, tal vez lo que Reyyan y Miran no lograron, lo logren tú y Azat. Sultana se pone de pie, le dice que ahora sí puede responder la llamada de Azat, pero no le digas la verdad. Si le dices que tú empujaste a Hazar, perderás a Azat y a Miran. Sultana se va y Elif empieza a llorar. Ella no sabe qué hacer, quiere decir la verdad, pero tiene miedo. La escena cambia a la mansión Sadoglu. Vemos a Nasuh, Yusuf, Sihan y Haddan en la sala de estar. Nasuh dice, Yaren se casará y se irá de esta casa. Haddan dice, ¿con quién la casaremos? Esto no se hace de un día para otro. Nasuh enojado dice, encuentren a alguien y háganlo. Cada vez que la veo recuerdo el dolor que hemos sufrido. La quiero fuera de mi vista. Haddan dice, está bien, ella cometió un error, pero el matrimonio es para toda la vida. Sihan mira a Haddan y Haddan le dice, ¿por qué me miras así? ¿Por qué no defiendes a tu hija? Haddan le dice a Nasuh, deje que Yaren venga, le bese la mano y se disculpe con usted. Ella se disculpará con Reyyan si es necesario. Nasuh dice, no quiero escuchar ni una palabra de la boca de Yaren y mi paciencia ya se acabó. Sihan dice, está bien padre, casaremos a Yaren y ella hará su vida. Haddan mira enojada a Nasuh y él le dice, no me mires así, tomé esta decisión para darle paz a esta familia. Nasuh mira a Sihan y le dice, si tu hermano se entera lo que hizo Yaren, ¿cómo podremos verlo a la cara? Y a Reyyan, quien pagó por algo que no hizo. Haddan dice que está bien, se hará lo que pide. Yaren se encontraba escuchando todo desde la escalera. Ella dice, no permitiré esto. Yaren baja enojada y grita, Nasuh Sadoglu. Haddan intenta detenerla, pero Yaren le dice, no es contigo, vine a hablar con Nasuh. Sihan enojado detiene a Yaren y le grita, ¿cómo te atreves a hablar así con tu abuelo? Yaren se acerca a Nasuh y le dice, hace unos meses dijo que ejecutaría a Reyyan por sus errores, ahora no me perdona a mí y la compensa a ella. Pero está bien, ahora que está decidido a sacrificarme, haga lo mismo con todos los que se lo merecen, porque mi padre y madre también sabían todo y no le dijeron nada. Sé que quieres casarme, ¿qué harás con ellos? ¿Los divorciarás? Haddan golpea muy fuerte el rostro de Yaren, la toma del cabello y le dice, me avergüenzas, no sé cómo pude criarte. Nasuh se pone de pie y pregunta, ¿ustedes también sabían todo sobre lo que planeaban los Aslanbey? Sihan dice, sí, pero no lo sabíamos al principio, nos enteramos mucho después de que pasara todo. Nasuh les dice, me dan vergüenza, no quiero volver a escuchar una palabra, nunca más de ustedes. Nasuh se va y Sihan mira muy enojado a Yaren. Regresamos a la mansión Aslanbey con Elif, ella recibe una llamada de Azat. Elif contesta y Azat le pregunta cómo se encuentra. Elif le dice que nada bien. Azat intenta animarla, le dice que no esté triste, ella no tiene la culpa de nada. Pero si te sientes mal, sabes que puedes hablar conmigo. Puedes llamar a Reyyan también y hablar con ella. Deja de mortificarte, Azat le dice. Si quieres podemos salir, si tu abuela no es un problema, podemos vernos mañana. Elif empieza a sonreír y dice, claro que sí, yo también quiero verte, digo, me gustaría hablar contigo. Azat le dice que está bien, puedo llamarte mañana cuando llegue a nuestro punto de encuentro. Elif le dice que está bien, Azat le dice, ten cuidado con tu abuela. Elif le dice que está bien, no te preocupes. Azat se despide y Elif le dice, gracias por todo tu apoyo, espero poder retribuirte. Azat le dice, mi conciencia no me dejaría en paz sabiendo por lo que estás pasando, nos vemos luego. Elif se despide, corta la llamada y empieza a sonreír. El capítulo acaba con Yaren, ella está en su habitación, ella muy enojada dice, jamás olvidaré esta noche, veremos quién se deshace de quién en esta casa, no permitiré que nadie lo olvide, especialmente tú Reyyan, me robaste la alegría de mi infancia, luego a Miran y ahora a mi abuelo, no permitiré que me sigas robando la vida que me pertenece, te haré pagar por todo. Yaren saca un cuadro de su pared, atrás de este estaba la carta de Dilşah para Hazar. Yaren ríe y dice, ¿usaré esta carta de una manera tan horrible? Ya lo verás. Ella vuelve a poner la carta atrás del cuadro y cuelga el cuadro en la pared. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.